Buenos días. Ternera llevaba desde 2002 huido de la justicia. Además de la condena en Francia, el exdirigente político de ETA tiene 4 causas pendientes aquí en España, entre ellas el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Por eso... En deportes, Nadal y Fernando Verdasco siguen adelante en el torneo de Roma. Y en el tiempo, viernes de cambios y entre otras cosas... Josu Ternera será trasladado en las próximas horas a París, donde el fiscal le comunicará la pena de 8 años de cárcel impuesta por la justicia gala. Pero es que además en España tiene otras 4 causas pendientes. Por eso su futuro judicial pasa por varios escenarios. Desde cumplir condena primero en Francia a una entrega temporal para ser juzgado en nuestro país. El arresto del que fuera jefe político de la banda terrorista ETA ha sido valorado positivamente por todos los partidos y también, obviamente, por el gobierno. Para Bildu, la detención de Josu Ternera no es una buena noticia. Cree que es un debate del pasado. Las víctimas de ETA tienen hoy mucho que decir. Josu Ternera ha estado detrás de los atentados más sangrientos y crueles de la banda terrorista. El de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, o el de Hipercor, con 21 víctimas. Esa ha sido la reacción de Miquel Iceta tras saber que no podrá ser presidente del Senado. Las fuerzas independentistas han rechazado en el Parlamento su nombramiento como senador por designación autonómica. Es que la juez ha ordenado la detención de la exnovia de Bernardo Montoya, el sospechoso del asesinato de la joven profesora Laura Luelmo. El Papa Francisco expulsa como sacerdote a un cura de Ciudad Real por un supuesto caso de abusos sexuales a 9 menores. Y lo hace después. Los casos de ludopatía entre los jóvenes se han multiplicado por 8 en los últimos 4 años. Para frenar esa adicción al juego, algunas comunidades autónomas empiezan a poner normas. Galicia va a limitar el número de salones de juego y casas de apuestas. Se estrella un caza F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense en California, en Estados Unidos. El aparato es Josu Ternera, hace 24 horas, cuando fue detenido a primera hora de la mañana en los... Buenos días. Ternera llevaba desde 2002 huido de la justicia. Además de esa condena en Francia, el exdirigente político de ETA tiene 4 causas pendientes en España. Entre ellas, el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Por eso, en deportes, Nadal y Fernando Verdasco siguen adelante en el torneo de Roma. Buenos días. Vamos con el tiempo. Regresan el viento y las lluvias. De hecho, ya... Josu Ternera ha sido detenido en Francia. El que fuera jefe político de ETA en los años más sangrientos de la banda terrorista ha sido arrestado en un hospital de los Alpes franceses. Llevaba huido 17 años. Su detención ha sido posible gracias a una operación coordinada entre la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Un antiguo colaborador llevó a la policía hasta el hospital en el que Josu Ternera estaba siendo tratado de una grave enfermedad. Desde allí fue trasladado a la localidad francesa de Bonneville, donde ha ingresado en prisión. El arresto del que fuera jefe político de la banda terrorista ETA ha sido valorado positivamente por todos los partidos y también por el gobierno. Para Bildu, la detención de Josu Ternera no es una buena noticia. Cree que es un debate del pasado. Las víctimas de Ternera celebran que al fin el histórico jefe de ETA haya sido detenido. Él es el responsable de algunos de los peores atentados de la historia de España, como el de la Casa Cuartel de Zaragoza o el de Hipercor. Además de Josu Ternera, la policía sigue buscando a otros 30 etarras huidos en 8 países de 3 continentes distintos. La mayoría de Miquel Iceta no podrá ser presidente del Senado. Los independentistas han rechazado en el Parlamento su nombramiento por designación autonómica. El Partido Socialista Catalán considera el bloqueo una actitud sectaria y prepara un recurso de amparo ante el Constitucional. Los socialistas no presentarán otro candidato hasta que el alto tribunal se pronuncie. Los casos de ludopatía entre los jóvenes se han multiplicado por 8 en los últimos 4 años. Para frenar esa adicción al juego, algunas comunidades autónomas empiezan a tomar medidas. Galicia va a limitar el número de sanciones y de salones de juego y casas de apuestas.
La juez ha ordenado la detención de la exnovia de Bernardo Montoya, el sospechoso del asesinato de Laura Luelmo. Y hoy comienza en Sevilla el juicio por el intento de robo en la iglesia del Palmar de Troya. El Papa Francisco ha expulsado como sacerdote a un cura de Ciudad Real por unos supuestos casos de abusos sexuales a 9 menores. Y lo hace después de que el acusado se negase a cumplir su pena canónica de reclusión durante 5 años en un monasterio. Poco antes de esas imágenes, el hombre abordó e intentó agredir sexualmente a una joven que consiguió huir. Y todo eso también lo captaron las cámaras. Se estrella un caza F-16 de la Fuerza Aérea Estadounidense en California, en Estados Unidos. El aparato